Hola a todos amigos de YouTube, Tincho aparece de vuelta en escena. En esta ocasión vuelvo con los vlogs porque hasta ahora he hecho covers para YouTube. Y bueno, espero que les haya gustado mis covers y que no le haya roto los oídos a nadie porque soy principiante en esto de los covers y en esto del canto. Bueno, vayamos directo al grano porque me estoy desviando del tema, como hago siempre, siempre con mis divagaciones, sin sentido. Pero bueno, hoy vuelvo con los vlogs para contarles un story time en el que voy a contar básicamente de la vez en la que alguien me acosó por internet, en la que sufrí ciberacoso. Y antes que nada les pido por favor que sean respetuosos y que sean comprensivos y sepan entender y que tampoco recurran al viejo truco de culpar a la víctima y de defender al agresor, porque básicamente yo no tengo la culpa de lo que me sucedió a mí. Y creo que con lo que voy a contar ahora van a poder entender un poco cómo fue la historia antes de poder sacar sus propias conclusiones y antes de recurrir al viejo truco de culpar a la víctima y defender al agresor. Porque básicamente la persona que me acosó podríamos decir que es un psicópata. Es un psicópata por las cosas que dice y por las cosas que me ha dicho, o sea, básicamente. Así que bueno, espero que sepan entender un poco la historia y también les voy a dejar capturas de pantallas y pruebas para que puedan saber y para demostrar que lo que estoy diciendo es completamente cierto y que no me invento nada y que no estoy mintiendo ni exagerando. Y también el nombre de mi acosador va a quedar expuesto. ¿Por qué? O sea, me van a decir, ay, bueno, pero no se puede exponer a una persona. Estás invadiendo su privacidad, bla, bla, bla. No. Esta persona ya se expuso solita en YouTube, insultándome, diciéndome cosas. Así que voy a exponerlo porque además yo creo que los acosadores tienen que ser expuestos. Así que bueno, sin más dilación, comencemos con el video. Bueno, lo que les voy a contar me sucedió el año pasado, es decir, en noviembre de 2018. Pero para ponernos en contexto, retrocedamos al año 2017. Resulta que en el año 2017 yo vi un video en un canal que se llama Storybooth. Storybooth, para el que no lo sepa, es una plataforma en la que muchos jóvenes cuentan sus historias reales, ya sean historias de amor, historias de bullying, historias de superación o de lo que sea. Sí o sí tienen que ser reales esas historias, ¿no? Y bueno, resulta que yo en ese año vi un video en ese canal de Storybooth y en este video había un joven universitario que era víctima de bullying por parte de sus compañeros de universidad. Y bueno, como no puede ser de otra manera, cada vez que ocurre una injusticia tiendo a dar mis opiniones. Y esta ocasión no iba a ser la excepción a la regla. Yo básicamente dije lo siguiente. Sí, es verdad, es una acción bastante inmadura que habla muy mal de ellos como adultos. Hay algunos adultos que tienen el cerebro del tamaño de una nuez y pueden ser tan idiotas como los bullies más jóvenes. ¿Qué hay de malo en este comentario? Creo que nada. Creo que todos coincidimos de que el bullying, si ya se hace desde niños o desde adolescentes, ya es malo. Pero cuando se hace siendo grandes, me parece un total acto de inmadurez que hagan bullying cuando ya son adultos, o sea, como que ya deberían haber desarrollado un poco de cabeza y deberían haber cambiado, ¿no? Pero bueno, hay gente que sinceramente no cambia. Creo que todos coincidimos con el hecho de que es un acto de madurez que un adulto haga bullying a otro adulto. Básicamente, yo pienso que si hacer bullying siendo niños o adolescentes ya es algo grave, serlo de adulto, hacer eso de adulto es mil veces peor. No sé qué es lo que piensan ustedes, pero bueno. Y creo que este comentario que hice
No fue nada malo, simplemente criticando a los victimarios. Y sí, dije idiotas, dije una mala palabra, pero bueno, o sea, cuando una persona cree que tiene derecho a molestarte, a tratarte mal y todo eso, no se merece respeto. O sea, ¿por qué crees que te mereces respeto si ni siquiera sabes respetar a los demás? Es algo que no entiendo. Y bueno, un año después, el 5 de noviembre de 2018, me llega un comentario, ¿no? Me llega un comentario de este acosador, cuyo nombre voy a dejar expuesto. Su nombre es Nameless Guy. Y yo me acuerdo re bien el momento en el que recibí ese comentario. Yo estaba en la parada de colectivos esperando que el colectivo viniera para irme a la escuela, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí con mi celular, boludeando como hago siempre. Estaba ahí con mi celular y de repente me salta una notificación de YouTube de esta persona insultándome, diciéndome lo siguiente: no, son más grandes que vos, por lo tanto los tenés que escuchar, tonto. Así, sin más, me insultó cuando yo al chabón no lo conocía nada, no le había hecho nada, o sea, pero bueno, viste, o sea, últimamente la gente está muy susceptible. Y bueno, yo solamente le contesté una vez, bueno, con dos comentarios, pero fue la única vez que le respondí, después no le respondí más. Yo tenía 21 años en ese momento, obviamente, fue 2 meses antes de que yo cumpliera los 22, porque fue en noviembre y mi cumpleaños es en enero. Y bueno, yo básicamente le dije lo siguiente: normalmente prefiero no escuchar a gente idiota o tóxica independientemente de su edad. Yo sé perfectamente que ser un adulto no necesariamente significa que puedas decir o actuar de la manera que vos quieras, incluso si herís a otras personas. Guardate tu comentario adultista, carente de empatía e irrespetuoso para vos. Y para tu información, por cierto, el hecho de que una persona sea más grande no significa que tengas automáticamente la razón, especialmente porque hay adultos que son idiotas, que son inmaduros, que son tóxicos y que son malos. Así que no me vengas a mí con tu comentario moralista e irrespetuoso y te lo guardás. Y si seguís pensando así, mucha gente te va a pasar por arriba. De esa forma le respondí. Y bueno, para los que no sepan lo que es el adultismo, les doy esta definición que saqué de brújula.com.gt. Dice: el adultismo es una serie de conductas, actitudes y creencias basadas en la diferencia de poder derivada de la edad, que conducen a la discriminación, opresión y desvalorización de la niñez y la juventud. El adultismo es una forma de opresión experimentada por niñas y niños y jóvenes por parte de los adultos y los sistemas que estos crean en función de sus intereses y necesidades. Las personas adultas se creen con poder para actuar sobre niñas y niños y jóvenes de muchas maneras, con o sin su consentimiento. El adultismo incluye experiencias de prejuicios, discriminación, violencia y abuso que son parte de una dominación sistémica, pero también sostiene manifestaciones individuales. Las manifestaciones individuales, por ejemplo, son ejercer control sobre un niño o niña de manera autoritaria o violentarle o abusarle físicamente, psicológica o sexual. El adultismo sistemático se manifiesta, por ejemplo, en leyes centradas en los adultos, políticas, regulaciones y prácticas sociales e institucionales que impactan negativamente la vida de niños, niñas y jóvenes en los espacios familiares, comunitarios y sociales y o institucionales. Básicamente es eso el adultismo, una forma de discriminación por edad y opresión en las que se cree que los adultos son mejores o superiores a los niños, niñas y jóvenes, y por lo tanto los niños, niñas y jóvenes pueden ser irrespetados y violentados cuanto se le dé la gana a esos adultos. Tal vez dije una mala palabra, pero no se la dije a él. O sea, yo estaba refiriéndome a adultos que cometían bullying, básicamente, que hacían bullying a los demás. O sea, pero yo en ningún momento le falté el respeto a esta persona que me insultó, aunque en un principio me empezó a tratar como si fuera basura. Y bueno, me empezó a insultar y a juzgarme sin conocerme, sin que nos conociéramos de nada. Y el chabón siempre me decía que soy un idiota, que solamente soy un chico, que soy muy chiquito, que hay muchas cosas que no sé. Que, o sea, según el chabón, yo estaba pasando por una fase de adolescente donde los niños saben de lo que hablan, pero no lo hacen, pero no lo saben. Y me decía: pero si querés ser un idiota, adelante, destrúyete a ti mismo.
¿Por qué juzgás a una persona sin conocerla? O sea, yo en ningún momento te falté el respeto, yo en ningún momento te hice nada, así que no entiendo por qué me insultás. Bueno, yo lo que hice básicamente fue ignorarlo, o sea, no le respondí, porque lo que tenés que hacer cuando alguien te quiere hacer ciberbullying o eso es no responder, o sea, ignorarlos, hacer de cuenta como si no existieran, porque si les respondés es como que se ponen más agresivos todavía. Se ponen más violentos, más irrespetuosos, más maleducados y te van a seguir molestando. O sea, es como que si les respondes por internet, o sea, es como que si les respondes estás echando más leña al fuego y le estás dando el poder a esa persona para hacerte enojar y para ofenderte. Y creo que en esas situaciones no hay que darles el gusto, no, no, ni ahí. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? O sea, creo que al chabón le empezó como a irritar, le empezó como a joder que yo lo ignorara. Bueno, yo estaba todo en mi derecho de ignorarlo si yo quería, porque yo tenía, en ese tiempo era noviembre, estaba la época de exámenes y todo eso, así que tenía cosas mejores y más importantes en las cuales enfocar mi tiempo y mis energías en vez de enfocar mis tiempos y mi energía en una persona tóxica que no conozco para nada y que no me importa, o sea, no es importante para mí, sinceramente, se los digo así, perdón si sueno tan horrible, pero es así, la verdad sea dicha. Y bueno, como yo al chabón le seguía ignorando y seguía rechazándolo, o sea, yo me daba cuenta de que me insultaba, de que me decía las cosas, porque yo estaba todo el día con mi teléfono, como siempre, y todo el tiempo me llegaban notificaciones de él molestándome a toda hora. Bueno, no, no a toda hora, pero era reiterado todos los días, por una semana entera me estuvo molestando. Y bueno, y ahí fue cuando el chabón se puso cada vez más agresivo y fue portando como una actitud mucho más psicópata, si me lo preguntan. O sea, ¿por qué? Porque el chabón era un maldito victimista. Digámoslo así, un maldito victimista. Se hacía la víctima. El chabón me decía, perra, te veré en la corte. O sea, el idiota simplemente me amenazaba con iniciarme acciones legales cuando yo al chabón nunca le hice nada y me amenazaba con que mejor prepare mi caso y que me consiga un abogado. Y seguido de esto me decía, idiota de mierda, estúpido, o sea, me seguía puteando básicamente. Se nota que el chabón es un victimista porque es como que está tergiversando los lados y poniéndose en la posición de víctima y poniéndome a mí en posición de victimario, de agresor, cuando en realidad es al revés, yo era la víctima. Y yo, sinceramente, yo tendría que haberle iniciado acciones legales a este chabón porque el acoso es una forma de violencia y como toda forma de violencia se puede denunciar y se puede castigar. O sea, eso es una realidad y quien diga que no es así, miente. Y bueno, yo sinceramente traté de no darle bola y ahora toca la peor parte de todas. O sea, si ya con los insultos y con las amenazas de iniciarme acciones legales no tenía suficiente, tenía que usar otra táctica para captar mi atención, la cual nunca pudo captar. Y es la de amenazar con suicidarse y amenazarme de muerte a mí. Porque, bueno, básicamente el chabón me decía, ¿querés que me suicide, monstruo de mierda? O sea, dice, ay, estoy sufriendo y no sé qué más. O sea, ay, estoy sufriendo, no sé qué, no sé cuánto, me dice. O sea, es como todo psicópata, un victimista de mierda, básicamente. Yo nunca le prestaba atención a sus comentarios, o sea, yo simplemente pasaba de largo. Y él me decía cosas como pedazo de mierda, horrible, me mandaba a la mierda también. Me decía, te voy a matar y después me voy a matar a mí, morite, cabeza de mierda sin valor, pelotudo de mierda, también me decía, loser, bully. Y bueno, el último comentario que me dejó fue cuando me decía loser y bully, que fue por ahí el 11 o 12 de noviembre aproximadamente. Y seguramente me vas a preguntar, pero Tincho, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Y bueno, no sé, la verdad es que no sé por qué no lo denuncié.
Yo no sé por qué no lo denuncié, no sé por qué no lo bloqueé, no sé por qué no tomé cartas en el asunto. Pero bueno, yo después de esa única vez que le respondí para ponerle los puntos sobre las íes a este chabón, a la primera que me insultó, no le volví a responder nunca más. Ni siquiera cuando me dejaba todos esos comentarios ofensivos y llenos de manipulación y de psicopatía. O sea, yo nunca lo denuncié ni lo bloqueé, no sé por qué no lo hice. Simplemente en toda esa semana lo que hice fue no darle bola, ignorarlo y hacer mi vida normal, como si el chabón no existiera, como si nunca en su puta vida me hubiera hablado, básicamente, ¿no? Total, yo al chabón ni lo conozco y por lo tanto ni me va ni me viene. Punto. O sea, además, yo no hice nada malo, ni a él ni a nadie, y él me empezó a molestar. Y yo, básicamente, no sé qué pasó. Seguramente se cansó de que yo lo ignorara, de que le cortara el rostro y de que lo rechazara porque no le respondía. Yo no sé qué pasó, pero tal vez el tipo se cansó y de ahí no volvió a molestarme más, no volvió a hablarme más, no volvió a dirigirme la palabra ni a dejarme ni un puñetero comentario ofensivo, ni uno más. O sea, tenemos que tener en cuenta que el acoso por internet es una forma de violencia y que se puede denunciar, aunque sea por internet. En resumidas cuentas, el chabón me molestaba, me insultaba y me criticaba destructivamente por el hecho de haber hablado mal de bullies que eran adultos, por el simple hecho de que eran adultos esos bullies. O sea, sinceramente, el hecho de ser adulto no te salva de ser una persona estúpida, mala, tóxica, dañina, inmadura y desagradable. De la misma forma que un niño o un adolescente tampoco se salvaría de ser así. Eso no importa la edad, a no ser que en algún momento de tu vida madures, hagas clic y cambies y te des cuenta de que esas actitudes están mal. Pero si seguís haciendo eso siendo adulto, estás jodido, estás mal de la cabeza. O sea, hace falta tener la cabeza enferma. Y si yo al chabón no le respondí, no fue por cobarde o porque no tuviera argumentos ni nada, sino porque no tenía ganas de pelear. O sea, para no gastar mis energías en personas tóxicas que tampoco conozco. Y además porque, bueno, como les dije, era noviembre, por lo tanto eran épocas de parciales, de recuperatorios, de exámenes. Y además ya tenía mis problemas personales y mis problemas académicos, porque como ya saben, yo me quiero cambiar de carrera, porque no quiero hacer el profesorado, quiero hacer la carrera de actor. Y bueno, yo ya tenía mis problemas y no le iba a dar el gusto a esta persona que ni siquiera conozco de hacerme sentir mal, de ofenderme y de generarme un problema más. Así que no, no, o sea, no vas a ser un problema más porque no te voy a dar el poder, no te voy a dar el gusto. Y bueno, cuando le respondí a la primera que me insultó con respeto, o sea, porque sí, dije la palabra idiota, pero no se la dije a él, sino que dije idiota a los bullies. O sea, yo al chabón nunca le respondí de mala manera ni lo insulté. Simplemente mantuve la diplomacia y el respeto ante todo. Aunque él empezó a tratarme como basura sin venir a cuento de nada. Sin venir a cuento de nada y sin conocerme de nada. Y seguramente me vas a preguntar, ¿por qué le respondiste de buena manera si el chabón empezó a tratarte mal sin venir a cuento de nada y sin que vos le hicieras algo? Bueno, aunque no lo parezca, porque siempre estoy insultando, diciendo groserías, aunque no lo parezca, yo soy una persona educada y respetuosa, excepto con la gente que no se lo merece. Este chabón no se lo merecía, pero yo aún así le respondí de buena forma. Principalmente, no solamente porque soy una persona educada y respetuosa, sino que también porque desconocía la edad verdadera de esta persona. Yo no sabía si se trataba de algún niño o adolescente olfa, chupamedias, manipulable e influenciable, o si se trataba de algún adulto con complejo de inferioridad y cree que las personas más jóvenes somos propiedades de los adultos y la gente mayor y que debemos mantener sumisión ante ellos. Cosa que me parece mal, o sea, porque no importa si son adultos o qué edad tengan, no puedes dejarte pasar por encima por nadie, y nadie, sea tu papá, sea tu mamá, o cualquier otro adulto, o cualquier otra persona que sea más grande que vos, nadie tiene derecho a faltarte respeto, o a tratarte mal, o a tratarte como si fueras una bolsa de boxeo en la cual descargar todas sus frustraciones, ya sea a base
de maltratos verbales o de castigos o maltratos físicos, ya sea a base de maltratos verbales, insultos, castigos físicos, maltratos físicos o manipulaciones o maltrato psicológico o gritos. El chabón simplemente me quería dar su discurso moralista de turno. Yo creo que una persona por ser adulta no se merece respeto así nada más. O sea, parece que lo tienen todo al revés. Porque me parece que el respeto es algo que se gana. Y si vos te crees con derecho a faltarle el respeto a alguien o a agredirle de cualquier forma o a maltratarle, pues no esperes que las otras personas te puedan respetar. O sea, para que te respeten tenés que respetar. Esa es la regla de toda sociedad y de toda relación social, básicamente, toda interacción social, el respeto ante todo. Y bueno, por suerte todo terminó bien y pude demostrar que la indiferencia es la mejor arma para que la otra persona se rinda y se termine alejando o dejándote de molestar. Porque eso fue lo que hice. Yo al chabón le apliqué la ley del hielo, como diciéndole, no me importa lo que vos tengas para decir, no te voy a escuchar, ni te voy a seguir el juego, ni te voy a responder, ni me voy a sentir mal por tu culpa, porque yo ya tengo mis problemas y con eso tengo suficiente y no voy a dejar que vos seas un problema más en mi vida. Así que, no, chabón, no. Y simplemente después de una semana, porque me molestó desde el 5 hasta el 11 o 12 de noviembre, me molestó todo ese tiempo. Después le corté el rostro y no me volvió a molestar. Se ve que se cansó de que yo lo ignorara y decidió dejarme de molestar. La verdad, no sé qué será la vida de este chabón, no sé si se mató, no sé qué pasó con él y la verdad no me importa. Y perdón si sueno grosero, pero la verdad, si se mata o no, me importa un huevo porque no lo conozco y además, después de todas las perrerías que me ha dicho en internet, no se merece ni que me importe ni que yo le tenga lástima. O sea, yo la verdad es que no sé ni me importa la vida de este chabón. Por suerte, solamente ocurrió por una semana y sí, sé que una semana es muy molesto, pero bueno, por suerte no fue durante meses. Y muchos pensarán que no es ciberbullying porque, bueno, el bullying, el ciberbullying como toda forma de bullying, es durante un tiempo prolongado y extendido. Pero bueno, o sea, fue una semana en la que estuvo acosándome reiteradamente, así que eso cuenta como ciberbullying. Y bueno, eso fue toda la historia, espero que les haya gustado y que, o sea, yo espero que con esto pueda aportar mi granito de arena y ayudar a alguien. Simplemente vos tenés que ser vos mismo y no dejar que nadie crea que tiene derecho a pasar por arriba, ni a vulnerar tus derechos, ni a tratarte mal, ni que nadie se crea más que vos. Y bueno, y las personas tóxicas simplemente las tenés que ignorar, dejarlas ir, básicamente, tenés que ignorarlas. Y sí, como me sucedió con mi acosador, era muy difícil de ignorar todas las cosas que me decía. Y además, o sea, cuando yo lo ignoraba, se ponía cada vez más agresivo, más violento y más insoportable. Así que hacía de cuenta como si no existiera. Y eso es lo que hay que hacer cuando hay una situación de ciberbullying: bloquearlos, denunciarlos y no darles ningún tipo de atención a estas personas. Cuando yo contaba esto a las personas más cercanas a mí, me decían que ignore a esta persona. Y es lo que hice: yo lo ignoré, no le di bola. No le volví a responder nunca más, porque parece que cuando le respondes, ya sea con diplomacia o con vehemencia, o aunque seas educado, aunque le respondas alterado, sea de la forma en la que sea que le respondas, estas personas se alimentan de nuestros comentarios y se ponen cada vez más y más agresivos. Y esto es lo que sucedió con Nameless Guy. Yo le respondí, él se puso cada vez más agresivo y mientras más lo ignoraba, más agresivo se ponía hasta que una vez seguramente se cansó de que yo no le respondiera. La falta de empatía que tiene este chabón, su costumbre de manipular, su actitud tan psicópata y tan psicótica, no es ni medio normal y creo que ese chabón debería buscar ayuda psiquiátrica cuanto antes
porque si no va a terminar cometiendo cualquier barbaridad. No estoy diciendo que en algún momento lo vaya a hacer, pero por sus comentarios y por las cosas que decía, me da la impresión y me da a pensar de que este chabón es capaz de hacer cualquier cosa y que no va a parar hasta obtener lo que quiere. Es como todo psicópata y toda persona victimista y manipuladora. Son personas insaciables. Lo bueno es que, por ejemplo, en los grupos de apoyo por el síndrome de Asperger en el que estoy, muchas personas me han felicitado por la forma en la que enfrenté y en la que abordé esta situación. Me dijeron que me felicitaban por ignorarlo. Por ejemplo, una chica de este grupo me decía: te felicito por ignorarlo, ya que es el mejor trato que estas personas pueden recibir. Es lo que merecen, ya que parece que si los confrontamos de la manera que sea, terminan alimentándose nuestros comentarios para ser más agresivos. Porque son personas ignorantes, de mente estrecha y sin capacidad de comprensión, por lo que cualquier método para hacerlos entrar en razón es una pérdida de tiempo. O sea, eso me dijo ella, y también me dijo que es lo más inteligente que pude hacer. Diría el nombre de esta chica que me respondió este comentario tan hermoso, pero no quiero decir su nombre por respeto a ella y básicamente para respetar su derecho a la privacidad y al anonimato. Así que a esta mujer, a esta linda mujer, le mando muchísimos saludos. Y bueno, nada, yo espero que con esta historia pueda haber ayudado a más de una persona. Y les digo, o sea, toda forma de acoso es una ofensa, y no porque esté en internet significa que no sea denunciable y que no se pueda castigar. Al contrario, se tiene que denunciar y se tiene que castigar. Es más, por algo YouTube, Facebook y cualquier otra red social tienen la opción de denunciar o de bloquear a un usuario, básicamente, ¿no? Y yo espero que con esto pueda haber ayudado a más de una persona. Y les digo, hablen sobre esto. Si están siendo acosados, ya sean por internet, en la escuela o en donde sea, tienen que hablar, tienen que contarlo. Hay mucha gente que puede ayudarte, que puede apoyarte, que puede estar de tu lado y que te va a escuchar y que te va a creer, sobre todo, te va a creer y que te quiere sobre todas las cosas. Te quiere y estará dispuesto a ayudarte y a confiar en vos y a creerte, y que va a hacer todo lo posible para que vos estés bien. Si sufrieron alguna experiencia de acoso, ya sea en internet, en la calle o en donde sea, si tienen una experiencia de acoso, me la pueden dejar en los comentarios si ustedes quieren, para contarme. Yo dejo este espacio para que ustedes se puedan expresar tranquilamente, sin que nadie los juzgue y sin que nadie los trate mal y sin que nadie ponga en tela de juicio su historia, y que no los critiquen ni que culpen a las víctimas ni defiendan a los agresores. O sea, este espacio lo dejo abierto y libre para todo aquel que quiera confesar y contarme alguna experiencia de acoso o alguna experiencia mala que tuvo con alguien de este tenor para otras con otras personas. Así que le dejo la barra libre a ustedes para que puedan expresarse sin ninguna especie de vergüenza y sin ninguna especie de tapujos, ni de reparos, ni de vergüenza. O sea, exprésense libremente, háganlo, obviamente con respeto. O sea, cuéntenme si ustedes quieren sus experiencias. Y seguro me preguntarás, ¿qué pensás de los bullies en general? Ya sean los ciberbullies, los acosadores callejeros o cualquier otro tipo de acosador o de bully. Bueno, básicamente lo que yo pienso de estas personas es que son gente con una vida muy triste, muy inseguros, mentalmente desequilibrados, que necesitan romper las bolas, como sea, cuando sea y de la forma que sea, y hundir a los demás para sentirse mejor consigo mismos, porque tienen la autoestima por el suelo. O sea, hace falta ser muy inseguro como para molestar a otras personas. También pienso que algunos pueden tener algún trastorno antisocial de la personalidad, como lo es la sociopatía o la psicopatía. También pienso que pueden venir de algún hogar disfuncional, o que tengan una familia disfuncional en la que los padres lo maltraten o no les den el suficiente amor, la suficiente intención, la suficiente atención. O sea, son personas que tal vez les faltó
amor, atención, cariño y respeto y buenos tratos durante la infancia. Le faltó todo eso en la infancia, eso es lo que pienso yo. No, yo por lo contrario tuve una infancia buena, tengo padres que me quieren. Y, o sea, sí tengo mis diferencias con ellos en algunas ocasiones, pero nos llevamos bien. O sea, yo los quiero a ellos, ellos me quieren. Tuve una infancia llena de amor, llena de atención, llena de cariño. Cosa que estas personas que acosan y hacen mal a otras personas no han tenido. Yo pienso que estas personas son gente que tuvo una vida demasiado difícil, sobre todo en la niñez. Y pienso que dado a eso tienen un desequilibrio mental bastante importante y están mentalmente enfermos, porque no es normal el amenazar a alguien, el hacerte el superior, el creerte más que una persona. Para mí no es para nada normal y no es ni siquiera sano, es algo bastante tóxico y es digno de una persona que está mentalmente enferma. Eso es lo que pienso yo de los acosadores. Son personas desequilibradas, son personas carentes de valores, carentes de empatía, carentes de principios y carentes de cualquier tipo de amor o de atención. Son personas llenas de odio, llenas de inseguridades. Y dado a eso, ellos necesitan hundir a otros para sentirse superiores y para sentirse mejor consigo mismos y para ganar esa autoestima que no tienen, porque son gente insegura. Y bueno, gente bonita de YouTube, esto ha sido todo del story time de la vez que sufrí acoso virtual. Sin nada más que decir, el video ha llegado a su fin. Si les gustó, haga clic en like. Si no les gustó, también. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y para estar atento a las siguientes novedades, compartí este video por todas las redes sociales. Y no olvides seguirme en mi fanpage y en mi Instagram, que los dejaré en la descripción del video. Y si querés, puedes dejarme alguna experiencia de acoso cibernético o a cualquier tipo de acoso que hayas sufrido en los comentarios. Y ya es tiempo de decir hasta luego y goodbye. Do you think about us?